Hola, hola. Hemos puesto efectos hoy, miren, el humo así como en las discotecas. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Diseño para Sanar. Lau querida, bienvenida, bienvenidos a todos. Ya me estoy ahumeando aquí, vamos a poner eso por acá. Hola Luciana, Marielba, ¿cómo están? Qué lindo tenerlas hoy. Bienvenidas. Una semana más. Hoy me siento muy feliz y agradecido por estar con ustedes y poder compartir una semana más de este lindo formato. He tenido algunas reuniones con personas muy especiales en los últimos días. He conocido a gente maravillosa y algunos me han pedido que dentro de las entrevistas, pues, yo hable un poco más. Y quiero empezar, voy a tomarme unos pequeños minutos, unos cortos minutos para contarles que estoy desarrollando diversos proyectos que tienen una carga consciente y sustentable. Y en parte de este proceso, pues llegó a mí, que lo he hecho un post, pero es que les voy a mostrar. Miren la obra que está ahí en la pared. Bueno, esa escultura la hice hace unos días, hice un post sobre eso, lo compartí en mis historias, pero el punto de esa escultura es que estaba tirada en la pista, en la calle, mientras manejaba, la pisé la primera vez que pasé, la segunda, y llegó un punto en el que dije, vamos a tomarla y vamos a convertirla. Esto va mucho más allá. Yo hago una analogía mucho más profunda. De lo que significa esta obra y podría pues traducirse a diferentes planos. Planos, ya si hablamos un poco para adentro, lo que creemos que no nos sirve, lo que creemos que no que es inútil, que nos estorba, y también en las personas que nos rodean, en las actividades que hacemos, y me encanta pensar que como esta obra pueden convertirse con un poco de amor y de dedicación en algo maravilloso. Y es justamente nuestras sombras, ¿no? Es eso que nosotros no nos gusta tanto ver, que no nos gusta tanto sentir, que a lo que no le damos tanta importancia. Les cuento que vienen más obras, voy a sacar una colección de piezas, todas producidas con materiales y elementos de la basura, solo para demostrar que la basura puede convertirse en bellas obras y bellos elementos que pueden sin ningún problema estar en un museo. Lo hago, como les digo, solo para que lleguemos a ese punto de cuestionamiento y también para animar a todos a que saquen ese lado artista que todos tenemos, que definitivamente vale la pena explorar. Bueno, pues, bienvenidos a todos, bienvenidas. Hoy vamos a tener a una diseñadora de interiores española a la cual yo amo con todo mi corazón. Se llama Montserrat González. Ella vive en Cusco, en el Valle Sagrado, en Perú. Es española y pues tiene un camino muy interesante, tiene una historia muy linda que quiero compartir con ustedes el día de hoy en este lindo espacio. Gracias, Monse. Ahora ahí te llamamos. Y vamos a aceptar nos envió. Y nada, vamos a comenzar con esta linda entrevista. Y sí, pues, Mari Bellorín, es una linda entrevista, una linda idea reciclar. ¡Montserrat! Hola, ¡Bienvenida! Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, feliz y agradecido de estar aquí contigo. Yo también. Y disculpa porque que tenía que haber estado la primera del año, pero no pude. Y esta casi no la hago porque recién llego de Lima. No hay nada que disculpar, todo es perfecto y teníamos que estar Sí. hablando hoy, en este momento, Exacto. en este espacio y con las personas que se van a conectar, Exacto. de la manera en que estamos. Estás muy linda, te lo repito nuevamente, me encanta tu look Nuevo y look. sí, se te ve súper linda. Y Gracias, gracias. sí, y nada, agradecerte por haberte dado el tiempo, a pesar de tu rutina y de las circunstancias en las que venías rodeada, de poder sentarte y conversar con nosotros, con el único objetivo de inspirar.
de Gracias. compartir y de que a través de esa inspiración y de esa historia tan linda que tienes, colaborar en la sanación de los creativos que ven estas entrevistas. ¿Cómo te Gracias. Sientes? Cuéntanos. Bien, la verdad que como vengo de Lima, estoy totalmente correteando. Estoy en un sitio de una amiga mía, o sea, una amiga muy, muy, muy especial con la que he colaborado en mi último proyecto, una cafetería que he hecho en que se llama Amigas del Valle. Y yo sabía que, o sea, si me iba hasta el Valle, quizás me hacía una entrevista en el taxi, pues. Entonces, no podía ser. Entonces, le dije a ella, y dijo, por supuesto, genial, en mi casa. Y bueno, es una muy, muy, es un muy buen lugar, una muy buena energía, rodeada de arte. Y estoy feliz porque es en el cambio de Lima acá, ¿dónde puedo estar mejor que en un sitio de una artista, amiga? O sea, estoy feliz, estoy tranquila, eso es lo importante. Me encanta, me encanta. Uh-huh. Es la idea es fluir para que nosotros seamos simplemente el canal, ¿no? Exacto. Y digamos lo que tenemos que decir y que le toque a las personas que les tenga que tocar y que les sirva lo que les tenga que servir. Nada más que eso. Monse, querida, yo de verdad estoy muy emocionado porque tú sabes que yo te quiero muchísimo, te admiro yo mucho. Yo también, tú sabes que te adoro. O sea, te tengo, yo sé. Eres una de las personas, que ya hablaré de ello, ¿no? Con las que hago familia por el mundo. Porque yo, bueno, como sabes, soy bien trotera, aventurera. Y allá donde voy, pues siempre me gusta dejar partecitas de mí, pero yo siempre me llevo partecitas. Y esas partecitas que te llevas de las personas, te las llevas para siempre. Entonces tú eres una de esas. Así que te lo digo de todo corazón y tú lo sabes. No es porque estamos en directo. No. Yo lo sé, lo siento, que es más importante que saberlo. Lo exacto, siento y lo exacto. percibo. Monse, nada, pues primero preguntarte. Miedo me das, porque no sé nada que me vas a preguntar. No, y acá no, y no hay preguntas preparadas, ¿eh? A diferencia no, de las entrevistas anteriores, acá vamos a fluir. Mira, yo estoy teniendo un poquito más de sage para escucha, fluir. Yo prefiero mucho más que algo así, porque yo soy bastante, no me gustan cosas tan preparadas en ese sentido. Me gusta mucho ajá, más fluir. No es nada técnico, no es nada, no es ninguna clase, es una charla entre amigos y estoy mucho más tranquila, sí. Es Mucho verdad. más. Y yo creo que aquí también podemos, al sentirnos más cómodos, transmitir cosas más profundas. Profundas. Es verdad. La primera cosa o el primer punto. ¿Cómo, cómo? Profundas a la vez, dijimos. ¿Qué tal sincronicidad? Ahí está, es verdad, a pesar de la distancia. Monse, me gustaría comenzar preguntándote cómo hace. Porque nosotros hablamos. Hemos tenido una o dos entrevistas en Diseño en Cuarentena. Una. Ah, no, hemos hecho una, lo que pasa que una vez algo pasó, que alguien te falló y tú solicitaste... ¡Ay, tú me salvaste! En pijamas. En pijamas. Es verdad, es verdad. Entonces... En la cama. Es verdad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo crees que ha sido para ti el tiempo desde la última entrevista que te hice hasta hoy? ¿Qué crees que ha salido de nuevo que puedas compartirnos? No sabes, ha sido... Bueno, cuando tú... El tema es que cuando tú me entrevistaste... Gracias, me trae mi agüita, mi amiga. Cuando tú me entrevistaste, me acuerdo que era de las primeras entrevistas y... No sabíamos nadie que esto iba a ser tan, 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 tan loco. Entonces, desde esa primera entrevista puedo contar de la entrevista y de los tiempos después de la entrevista a hoy. Increíble, o sea, increíble. Ha sido un, como para casi todo el mundo, el aprendizaje ha sido extremo. O sea, el aprendizaje, yo ya venía, como también te dije en esa entrevista, de un cambio inmenso, como tú sabes, de Lima. Y ahorita lo que sí te puedo contar es el cambio que he sentido más que de la cuarentena desde que tú me entrevistaste a hoy de Lima, de Cusco, es lo que yo he sentido ahora, mi experiencia de ir a Lima después de un año, estar totalmente encerrada, sola, ahí en lo alto de las montañas, desayunando, comiendo, cenando, todo sola, mucho, mucho, mucho tiempo. Tenía muchísimas ganas realmente de salir un poquito a caminar con vestido, con zapatos y eso es lo que... Entonces, claro. Para mí ha sido una nueva conexión, una conexión con mi antiguo. Yo quería siempre esconderme, escaparme de la ciudad, ¿no? Lo conseguí y la cuarentena me hizo ¡pam!
no querías, pues toma. He vuelto a Lima y he tenido un aprendizaje inmenso. Tú sabes muy bien que no soy nada fan de vivir en Lima mucho tiempo seguido. Uh-huh. Y tenía un poquito de miedo. Y al final, bueno, los últimos días han sido maravillosos. Ha habido un par de días un poquito más tensos, que te lo comenté por privado. Y dije, no puede ser que toda esta energía que yo he traído del valle, una ciudad me la baje. Entonces uh-huh. empecé a hacer todos mis rituales que yo hago allá en el valle y durante la cuarentena, y cuestión de 2 días cambió totalmente la energía. Me he venido amando Lima. Así que yo sé que el cambio ha sido que saber que cuando yo vaya a Lima de nuevo, el haber estado un año en esas montañas y en esa energía me ha dado ese, pues bueno, ese conocimiento en experiencia, no en literatura, como digo yo, ¿no? Leemos. Porque es importante detallar y contarle a la gente que nos está viendo y que de repente no conoce tu historia. Exacto, sí, claro. Tú vienes de España, de una carrera profesional muy, muy exitosa allá, te fuiste a Lima igualmente, pero eran ciudades grandes. Y de pronto sentiste que te querías mudar al Valle Sagrado. Muchos no saben lo que es el Valle Sagrado, no lo conocen. Cuéntanos cómo es y cómo cambió de la ciudad, de una metrópoli de que tiene millones de personas a donde vives ahora, por favor. Bueno, realmente solamente la única ciudad grande y así caótica que he vivido en toda mi vida ha sido Lima. Yo vengo de Bilbao, del norte de España, que es una ciudad muy, 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 muy manejable, donde en un golpe de vista tú ves mar, montaña y urbe. Ya lo he contado bastantes veces. Sí, y vengo de un lugar muy tranquilo. De allí me fui a vivir a Marbella, al sur de España, donde era mar y montaña. Y de ahí llegué a Lima y ahí tuve un cambio de salud, de todo. Y llegó un punto en el que me rompí en mil pedazos y decidí o me voy para España o me quedo amando el Perú, que era mi sueño, ¿no? Mi sueño era conocer el Perú verdadero, el Perú profundo. Dejé todo de la noche a la mañana, dejé clientes, dejé relaciones, dejé todo y me fui hace camino 3 años y me cambió literalmente la vida muy poquito a poco. Yo hice mi cuarentena antes de la cuarentena mundial. O sea, me encerré allí y hice un trabajo de introspección espectacular, súper conectada con la naturaleza, realmente conectada, no son palabras, es una conexión espectacular la que tengo con la naturaleza más que nunca. Vivo el ritmo de la naturaleza, o sea, cuando la luz, cuando me levanto muy pronto, cuando me acuesto muy, 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 muy pronto, cuando observo todo lo que observo, siento que que soy parte de ello, absolutamente, más que nunca jamás en toda mi existencia en este valle sagrado. Y sí es sagrado, literalmente es sagrado y te emociona. A mí me emociona. No he llegado todavía, estoy a punto de llegar porque estoy en Cusco, pero me emociona mucho. El Valle Sagrado ha cambiado mi vida para siempre, para toda mi vida. Soy otra persona, literalmente. Es algo que tienes que sentir allá, no lo puedes escuchar ni leer, tienes que estar. Mira, me hace pensar en mí, porque siempre cuando uno escucha el testimonio de alguien, siente algo en uno, porque tú eres mi espejo. Yo veo en ti reflejado cosas en mí. Y yo crecí en el campo, tú lo sabes muy bien, pero siempre anhelé convivir en la ciudad. Viví en Nueva York, viví en Sao Paulo, viví en Tel Aviv, viví aquí en Miami, ahora vivo en un piso 31, en un edificio enorme. Y con la cuarentena, yo siento la necesidad de irme a una casa, de tener mi huerta, de sembrar mis vegetales y... Yo no sé si es la misma necesidad que tú sentiste o no, pero es muy interesante porque a través de eso tú lograste tu equilibrio y lograste encontrarte, ¿cierto? Hay un tema que es personal, que es como, no solamente me pasa a mí, le ha pasado a muchísimas personas, cuando tú te rompes en millones y millones y millones de pedazos y no encuentras sentido a tu vida, no te queda otra. Creo que no hubiese tomado esa decisión tan radical
de no pasarme algo así tan doloroso, que me hizo ir al lugar de verdad más perfecto para volver a empezar a armar mis piecitas. Y es un proceso muy lento, es súper doloroso el propio proceso, pero es 100% garantizado el sanarse así, porque es pura meditación, pura soledad. Es la soledad. Yo siempre quería ser, para mí una de las cosas más importantes en mi vida es la libertad. Uh-huh. Pero la libertad tiene un precio muy, muy, muy alto. Sí. Entonces, si yo me quedo en una ciudad o estoy con mucha gente, tienes tu libertad, pero siempre tienes el apego emocional a las personas, siempre tienes el apego a lo material, a las cosas. El irte ahí a lo más, de tener todo en tu vida, de eso, de venir de España, de una zona muy bonita, todo lo que todo el mundo quiere, a irte a lo más austero, con muchos problemas de comunicación, de internet. Estuve 6 meses sin internet. Tuve que devolver plata a algunos clientes que no les pude entregar lo pendiente, cortes de agua, cortes, todo eso que se sufrió, que sufrí, no fue un sufrimiento, fue parte del proceso que yo necesitaba para saber que se puede con muy poquito y que realmente necesitaba eso. O sea, yo necesitaba justamente todo eso. Y ahora soy otra persona, sé que se puede vivir con muy, muy poquito. Tú puedes elegir vivir como quieras, pero tienes que saber que se puede vivir con muy poquito, siempre rodeado de la naturaleza. Y otra cosa que yo no me he encontrado, no he sentido la soledad, he sentido la soledad, pero no he sentido ese desamparo que la gente dice, oye, pero ¿no te has muerto ahí de soledad? Digo, esas montañas y esa ventana que tengo de 5 metros, a través de ella he visto, siempre lo cuento, ¿no?, toda mi vida en perspectiva, ¿no?, una retrospectiva de mi vida, llorar y llorar y llorar, que es lo que piden los terapeutas. Hay que llorar, hay que enfrentar, hay que conectar con el dolor. Y el crear, el diseñar, mira que es lo que venimos a hablar, sin esa presión, sin esa influencia externa de la ciudad allá. O sea, no te puedes imaginar lo que ha sido para mí. Y he tenido mucha suerte de que casi, casi nada más llegar, ya he tenido proyectos con personas, con casas, con he hecho una serie de trabajos ya en mi propia sanación, ¿no? O sea, uh-huh. Y eso se ha representado mucho en mi trabajo, la propia sanación, ¿no? Sí. Wow. Me encanta. Gracias por compartirnos todo esto primero. Yo sabía que... Íntimo, ¿no? ¿Qué? Que es muy íntimo, pero para eso estábamos hoy, ¿no? Y eso es lo que yo busco. Tú sabes que yo dejé de hacer las entrevistas que hacía porque me quería enfocar en esto, en ir atrás, en ir adentro, no atrás, adentro. Y yo te conté, porque yo te contacté y yo quería empezar las entrevistas contigo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí. Y no se pudo porque no se pudo y ya, pero realmente para mí tú eres un referente muy, muy grande en ese sentido, porque conozco tu historia, no al detalle, no a lo más profundo, pero conozco los matices que tú has compartido con nosotros y conmigo. Y porque, bueno, tengo que decir que tengo el honor de ser tu amigo y de que seas mi amiga. Y lo que yo quiero lograr con este espacio es eso, es que la gente pueda oír historias y identificarse, inspirarse. Montse, gracias por contarnos. A mí me gustaría entrar en algunos detalles, si me lo permites. Sí, claro, a ver, apunta. Muy bien. Primero, antes de eso, quiero compartir, porque me han pedido también que comparta algunos de los comentarios. Primero, Lau Muñoz dice, la magia del Valle Sagrado es alucinante y la energía que tiene ese lugar lo es. ¿Sí o no? Por supuesto. Totalmente. Andrea Áñez, especialista en arquitectura astrológica, dice, en las mayores crisis siempre están los mayores aprendizajes. Y también es verdad. ¿Verdad? Sí. Qué bonito. Wood Vega Designs dice, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida.
Y pues ahí viene lo que decías, ¿no? Y para complementar un poco, hace unas semanas estaba mi mamá aquí visitándonos. Sí. ¿Te acuerdas? Y claro, como en todas las familias siempre habían esos momentos de tensión y yo me ponía a pensar y decía, es que son estos momentos los que realmente importan porque, y les pasé un texto de Einstein que a mí me inspiraba mucho sobre la crisis, y es que sin esas crisis, sin esas sombras, porque nosotros estamos programados para buscar siempre la luz, siempre la alegría, siempre la felicidad, siempre estar bien, pero realmente ver nuestras sombras, trabajar nuestras sombras y enfocarnos en ellas son la única manera de sanar, La ¿cierto? única manera, absolutamente. Y es romperte, como dije, ¿no? Mi hermano me decía, que lo quiero mucho, decía que es como un cántaro de agua, o sea, es como que rompes con todo eso y ahora tienes que construir ese cántaro y llenarlo. O sea, es un trabajo que no es que ya se rompió, o sea, no es que compras uno, tú tienes que reconstruir, tú lo tienes que hacer. Y lo mejor para hacer es algo así, yo sé que muy poca gente lo puede hacer. Yo me he quejado o he sufrido o he sentido mucha soledad. Yo llevo ya 2 años sin, no estoy con pareja. Es la primera vez en mi vida que no tengo pareja, que no manejo carro, que no. Cosas normales, o sea, cosas que estás. Y digo, wow, o sea, es una cosa como que tu vida normal. Siempre tienes una vida que, como que te obliga a hacer siempre lo mismo. Y a estar siempre acompañado o a estar siempre estimulado con cosas que tú no eliges porque estás en eso, en eso, en eso. Y el único momento que tienes, que es muy poquito cuando tienes familia, cuando es tu soledad, tienes que esforzarte muchísimo y tener una disciplina inmensa para meditar, para tal. Estando solo, estás en continua, es un mindfulness continuo. Y estando en un valle sagrado y mirar por la ventana y ver cómo te habla, te juro que te habla, el valle te habla. Literalmente yo, cuando hablo, yo me emociono, el valle, yo me emociono que hasta llorar. Ver esas montañas que tienes que venir a visitarme, Mire. cómo van cambiando de color, miras hacia un lado, 2 segundos, parpadeas, miras hacia el mismo lado y es otro paisaje absolutamente distinto. Es un arte viviente ahí, ¿no? O sea, está vi vivo y tú estás con él. No lo haces de ninguna otra manera que estando solo. Absolutamente. Entonces, es muy doloroso el precio de la libertad, pero me siento muy honrada de que Dios, el universo, quien sea, me haya dado la herramienta para poder conseguirlo, ¿no? O sea, todas esas heridas, ¿no? La de no ser mamá, muchas heridas que tú las vas tapando en tu cotidianidad. Las vas tapando, no tienes el tiempo para ponerte a llorarlas, para ponerte a sanarlas. Yo a través del diseño, es como que también canalizo, ¿no? Mis emociones, mis heridas, y no solo heridas, mis emociones, porque no solamente vamos a hablar de las heridas, hablamos también de la felicidad que te produce el sentir cómo tú vas sanando y cómo tú vas realmente entendiéndote y conociéndote como jamás hubieras pensado. Y te conozco, yo ahora me conozco, casi me o sea, me conozco, casi me aburro yo de mí misma, pero me conozco, o sea, me conozco. Antes no me conocía, no sabía quién era. Sentía, una de las cosas, una de las que te quería hablar, ¿no? Sentía que yo no, desde chiquitita, ¿no? Si voy atrás a niña, que no podía encajar en nada, que tenía una hipersensibilidad enorme. En este viaje, de viaje sagrado que yo le llamo, y si algún día escribo un libro se va a llamar así, el viaje Lo vas sagrado. a hacer, Sí, va a ser viaje sagrado. Es un viaje de la vida que he tenido, en el que en este valle sagrado también he sabido que soy altamente sensible. No sé si conoces, ¿no? PEA es personas altamente sensibles. He hecho el texto. Cuando tú sanas eso, cuando tú entiendes, no es ningún trastorno. Es una Es un rasgo, característica, como si claro, es un tipo de personalidad, claro. es un rasgo exactamente, que yo lo he descubierto con 40 y con mis 40 y tantos, leyendo un montón, pero ahora yo ya sé cómo gestionar esas emociones,
a través de mi trabajo, a través, porque mi trabajo es una extensión de mi vida. No puedo separar mi vida y de mi trabajo. Absolutamente es una extensión y una, es como una plastilina de colores que la mezclan los niños y tú ya la, si la cortas y te la llevas de todos esos colores. No puedes separarla nunca más. Eso, así me siento. Mi vida, mi trabajo, mis aventuras, mi proceso de personal, que es continuo, 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 es todo junto, todo junto. Un punto que a mí me preguntaban era, ¿cómo es eso de diseño para sanar? Porque vas a hablar de diseño, vas a hablar de medicina, claro. ¿De qué vas a hablar? Y tú acabas de dar una respuesta maravillosa, que es, lo que tú eres y lo que tú haces está estrechamente ligado, y uno es consecuencia del otro. Sí. Es verdad. ¿Cómo tú explicarías eso? ¿A qué te refieres? ¿Que cómo es, si yo creo que se puede sanar diseñando o cómo, a qué te, cuál es la pregunta más concreta? A que este proceso de sanación tiene que comenzar siendo personal y este se va a repercutir en tu profesión. ¿Cómo fue en tu caso, en tu experiencia? La verdad es que es una cosa que no tiene antes y después, tiene un proceso desde niñita. Es decir, yo, por ejemplo, una de las cosas cuando me preguntan ¿por qué eres diseñador de interiores? ¿Por qué haces arquitectura de interiores? Y luego de repente me puse a estudiar y dictar, ¿no?, pilates, y también hice medicina china, que es medicina, o sea, es súper importante para mí, ¿no? El holismo, la visión holística. Todo eso es como un conjunto. Yo lo que siento es que desde chiquitita, aparte de ser muy, 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 muy sensible y sentirme un bicho raro, de que no encajaba, porque el mundo no está para sensibles, el mundo está mucho más superficial. Entonces, sentía que no pertenecía mucho al costo-beneficio de una empresa, al tal, ¿no? Es algo más allá, no es solamente trabajar para ganar dinero, que tú puedes, con tu trabajo, aportar a este mundo, o a la personita que tú estás, a la persona que te contrata, ¿en qué le vas a beneficiar? No solamente es algo tangible, algo de... Entonces, desde chiquitita, yo me acuerdo, tengo una amiga que no sé si me está escuchando porque son a 1 de la mañana allá, que se llama Iciar, son 10 hermanos, es una de mis mejores amigas del alma, desde los 4 añitos, todavía estamos súper amigas. Son 10 hermanos, nosotros éramos 4, vivíamos en Neguri, en Getxo, en una zona muy bonita de Bilbao, donde podíamos caminar, o sea, tú sabes, salir a la calle, no pasaba nada. Y yo decía, mamá, me quedo en casa de Iciar a dormir hoy. ¿Por qué me quedaba? Amaba quedarme en casa de ella, porque yo observaba su casa, su espacio, era una casa enorme, enorme, en las que, por ejemplo, hacían turnos para comer. Yo digo, wow, qué divertido, ¿no? Y decía, mamá, hacen turnos. Entonces yo observaba qué diferencias había entre la forma de vivir de mi amiga con su familia, la mía, la de otros amigos. Y yo empezaba desde chiquitita a decir, oye, las casas son todas distintas, no son las casas con las paredes, el tejado, y no, es todo lo que hay dentro, el continente, el contenido, que siempre hablo mucho de esto, ¿no? Las emociones, la vida de las personas que habitan, ¿no?, ese espacio. Entonces, sinceramente, siempre luego sentí que era muy afortunada cuando ya terminé mi carrera, estudié para directísimamente para ser arquitecta de interiores. Y como vengo de una familia donde nos dedicábamos a eso, mis padres se dedicaban a esto, de negocios relacionados con el diseño de interiores, pues lo mamé de chiquitita, pero era mucho el mundo del negocio, de la empresa, de la decoración, y a mí me apetecía profundizar siempre mucho más. Sentía que era muy, muy, muy feliz, se me pasaban las horas, no era un trabajo, y realmente siempre digo, ¿no?, las 3 P's, que es pasión, perseverancia y paciencia. Cualquier cosa que hagas con pasión, perseverancia y paciencia es alucinante. Y si encima es algo que te hace feliz y sabes que tú estás transmitiendo con tu conocimiento y con tu aportación felicidad a alguien que te está pagando dinero, por eso es el trabajo ideal. Entonces sentí que qué afortunada soy porque me dedico a lo que me apasiona, tengo toda la paciencia del mundo, persevero, llevo toda una vida, 27 años en esto ya, y lo amo, ¿no? Y lo relaciono con mi estilo de vida. Intento también hacer un poco de coaching a las personas
cómo habitar sus espacios y que les incluía su estilo de vida, ¿no? Qué importante. Por eso me metí mucho en tema de la filosofía china, no en el Feng Shui directamente, hice acupuntura de moxibustión y el Pilates, que es la energía, el Pilates es el cuerpo y bueno, y todo el tema de meditar. Y es un conjunto de cosas que yo practico, que yo hago y que para mí tienen todo tipo de relación. Cuando me dicen, oye, pero ¿cómo puede ser? Digo, pues tú tienes un cuerpo, que para mí el cuerpo es una. Es un sistema, igual que un edificio, tiene que ir contra la gravedad, porque nosotros nos vamos encorvando, siempre tenemos que tener la actitud de ir derechos como un edificio, tenemos que trabajar las musculaturas como un edificio, cumplir sus principios, ¿no? Que es el control, ¿no? Pues como un control mental, control cuerpo, la respiración, la fluidez, y todo eso. Luego el tema de la filosofía china, lo mismo, ¿no? Es la energía, cómo está conectada todos los elementos de la que tú he visto que estás muy metido también, tienen que ver realmente con todos nuestros órganos, tienen todos unos vínculos alucinantes, ¿no? Los órganos y las entrañas con los elementos en la naturaleza, y cada uno de ellos está absolutamente ligado, como por ejemplo el riñón, una emoción, al miedo, a tal. Entonces digo, pero si es que somos totalmente una partecita así de este cosmos. Nuestra casa es una parte es la piel, es la segunda piel de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro entorno. Pucha, digo, siento que estoy muy plena viviendo, trabajando y teniendo un estilo de vida bien consecuente con lo que yo practico, ¿no? Y eso me hace muy, muy feliz y sigo en ello. O sea, no podría no hacer arquitectura interiores. No podría. Yo voy a un sitio y me pongo a escanear. Aquí tengo a Berenice que me está escuchando y cuando nos conocimos fui a ese espacio y hago así un escáner, tum, 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 para el espacio. Ya con los años vas viendo cómo está desarmonizado, por dónde, cómo lo puedes armonizar así, 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 porque ya es parte de tu naturaleza. Lo mismo con un cuerpo. Yo veo el cuerpo de una persona y sé dónde le falta flexibilidad o dónde está tenso, ¿no? O sea, y qué tipo de ejercicios le vendrían bien para armonizar su cuerpo, su espacio, que es su vehículo, pues, ¿no? Y la casa es tu segunda piel, es donde tú te recargas, donde tú te renuevas. La casa realmente es nuestro segundo cuerpo. Para mí es, o sea, entrar en un espacio donde te puedes sanar es igual te puedes enfermar. Entonces, es muy importante tener clarísimo eso. Y es muy importante para nosotros, tenemos la responsabilidad de transmitir eso a la gente, porque la gente mucha gente vive muy mal porque las casas no son para ellos lo que realmente podrían ser si supiesen un poquito más de lo que nos puede sanar, lo que nos puede transformar, porque nos puede literalmente transformar. Esas Totalmente. emociones que digo, tú vienes de la calle, vienes con problemas, o sea, tú llegas a tu casa y quieres llegar a sentirte protegido, a un lugar donde sabes que mañana me voy a despertar recargado para enfrentar este mundo. Pucha, y esta cuarentena pues lo ha demostrado, ¿no? Y tenemos Totalmente. suerte porque vamos a tener mucho más trabajo. Es verdad, es verdad. Mira, por aquí Sofía C. Saraus, perdón, Design, dice, está todo relacionado y los Absolutamente. clientes lo sienten luego de estar en sus casas por tanto tiempo. ¿Verdad? Muy bien. A mí me gustaría, Monse, a ver, vamos a mostrar algunas de las fotos que tú me has mandado, una linda selección de fotos para que nos puedas ir contando, porque, a ver, Todas importantes. esto es diseño, pero también eres tú y tú eres Obvio. la invitada y como tú decías, está estrechamente ligado y todo este proceso lo vamos a ver un poquito contado también con estas fotos. A ver, permíteme llegar aquí a las primeras. Me mandaste. Están Te por mando de aquí. trabajos, te mando de mis viajes, te mando de mis países. Ah, mira. Esa foto es una foto en un estudio muy curioso, muy curioso. Esto es en Marbella, en el sur de España, en Málaga. Yo trabajé, es muy, muy increíble la cosa y las sincronicidades. Esto es una galería de arte estudio que fue mi estudio
anteriormente a este, pero anteriormente fue el local de este señor, que fue mi jefe. Fue mi primer trabajo cuando llegué a Marbella en el año 2001, de mozolera. Lo quiero mucho, espero que esté muy bien. Sé que estaba malito, espero que esté muy, muy, muy bien. Y eso es una de sus exposiciones, ¿no? Y me encanta. Yo estuve trabajando ahí porque fue mi estudio también con una socia, Ajá. que tuve, sueca, y es en Marbella y me trae unos recuerdos, ya pasaron añitos. Eso es en una casa piloto que hice en Benavís, un pueblo maravilloso en la montaña de Málaga. Y bueno, ahí estoy Ajá. haciendo un poco una sesión de fotos y ordenando, soy muy maniática, ¿no? Ordenando Claro. los. Esa es la misma casa, es una casa hermosa, con influencia de Marruecos, porque como sabes, hice un proyecto de 3 años en Marrakech. Y esos Ajá. son unos proyectos muy, 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 muy queridos. Y eso es justamente que no se me ve la cara, eso es No, soy justamente en. yo. Qué pena, y se ve chiquitita la foto, porque eso es en Sí, se Marruecos. tira. Y en. Sí, Pasaste sí, una sí. temporada ya, ¿verdad? No, iba y venía durante 3 años en Marrakech, era un palé, que es palé, es un pequeño palacio. Sí, Qué bonito. hermoso, 3 años, sí, y ahí no se ve, no se ve porque estás tú. Eso es en Ajá. Tánger, también en Marruecos, es una cafetería que se llama Kika Cake, que vendían. Eso era muy bonito porque era de unos amigos belgas marroquíes, musulmanes, 100% practicantes, y me conocían porque hice su casa en Marbella. Y hicimos una pastelería que solamente ahí aprendí un montón. Eso es otra cosa que aprendí mucho. Y el tema de los viajes, así como de niñita iba a casa de los amigos, de mayor me viajaba por todas partes para poder entender las culturas. Y eso es una cafetería, panadería, donde hacían pasteles para novias y solamente podían entrar mujeres. Eso Okay. es un loft en Barranco, chiquitito, que quedó hermoso. Y es una foto de macro, ¿no? Porque me gusta mucho eso que te dije de relacionar continente, contenido, usuario, pero también los pequeños detalles tienen que tener esa conexión con todo, ¿no? Como venía explicándote del cuerpo, de. Ahí eso Eso es sí. mi casa, esa es mi casa acá en El el valle. Urubamba, en el valle. Por aquí También. se Lo han que pasa es que desordenado esas un fotos poco las fotos. se ven mal porque estás tú ahí en medio. Eso Qué es Machu Picchu el día pena. de mi cumpleaños, después de un accidente que tuve en moto que casi me mato. Y subí el 21 de julio de mi cumpleaños, subí a Montaña a celebrar. Eso es Casacor, que la conoces bien, la Claro que casita sí. gótica de Anne Sullivan, que fue un proyecto casi social, ¿no? Hermoso. Y aquí hay una obra que cuéntanos, a ver. ¡Wow! Ven, Berenice, ven, tienes que venir. Tiene que venir mi amiga. Esta es una. Porque Lleva ella es la escribiendo. artista, ¿verdad? Ella es la artista de esto. Esto es Por increíble. favor, que Necesitamos un pase día, la una hora de programa. artista. Ella es la artista. Ella es la artista. Mi Hola. artista Hola. hermanita. Ella explica rapidísimo qué es. Bueno, esta es una obra en la que tuve el honor, de verdad, porque yo admiro muchísimo el trabajo de Montserrat, de poder colaborar con ella. Para mí fue una oportunidad, ya que a mí me encanta la forma que tiene Mont de imaginar los espacios completamente conectados. Y el arte no se escapa a eso, ¿no? Entonces, el arte es una propuesta que conversa con el lugar, conversa con el espacio. Y esta obra en particular la desarrollamos para un proyecto que hicimos juntas en el Valle Sagrado. Y la idea era poder expresar los fundamentos desde donde los dueños de este espacio estaban generándolo, ¿no? Entonces, era bastante subjetivo y lo que ellos querían es que se vea la relación que existe entre el desarrollo del pan y el paisaje y la vida cotidiana en el Valle Sagrado. Así Qué es. bonito. Sí, está perfecto, lo has explicado muy bien. Y además la paleta de colores, que ese es el arte, es una foto macro, pero la paleta de colores de todo el espacio interior, que no he sacado fotos a medio tiempo, lo haré otro día, es todos los colores que yo vi en el Valle Sagrado durante la cuarentena cuando iba en mi moto, todos Wow. los verdes y todos los azules infinitos. Y esa bandera del Perú que está arriba, que no se corta, justamente después pasó lo que pasó, ¿no? Ese coyuntura feíta que tuvimos un tiempo con respecto al golpe o como le quieran llamar. Y Sí. bueno, salió y es un honor y vamos a seguir trabajando juntas. De Por favor, todas muchas maneras, gracias. Qué linda de obra. todas Yo la maneras. había Solo visto. para terminar, Sí. algo que Mont me llevó a desarrollar en este proyecto que me gustó un montón, es unir técnicas tradicionales con técnicas modernas, que es un poco la propuesta de mi estilo de arte. Y ella me impulsó a hacerlo. Entonces, en este espacio
Hemos trabajado con láminas de metal, que es parte de las técnicas tradicionales. Yo hice unas estrellitas. De hecho, ella me enseñó la técnica, que es una técnica colonial todavía que viene pues de épocas patrimoniales, ¿no? Entonces, trabajamos con láminas de metal y al mismo tiempo hicimos un efecto de realidad aumentada para que la gente pueda interactuar con tecnología. Sí, exacto. O sea, metimos fotografía, de que tenemos que decir que la Adriana Peralta. Adriana Peralta es una fotógrafa. Ajá. Que sacó la fotografía de la mamita, que es una mamita con trenzas que no se ve acá, el niño. Uh-huh. Berenice lo trabajó todo a mano. Pintura digital. Uh-huh. Lo imprimió en la pared, uh-huh, en vinilo, lo intervino a mano como artista que es. Wow. Pusimos las estrellitas y la luna, las intervinimos en pan de oro con la técnica antigua y ella le metió tecnología y tú tienes filtros y puedes ver las estrellas, la luna, todo saliendo por ahí por el espacio. Wow. Sí, en realidad aumentada, la idea era que sea interactivo con el espacio y de verdad que hicimos un super match, ha sido increíble. Seguimos. Qué maravilloso. Y adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Ella vendrá y te contará todo esto mucho más tarde, porque seguro sabe que hablar muy bien toda su otra me encanta. Y me encanta también la obra porque muestra la esencia de lo que es la cultura peruana y el Perú real, el Perú natural. Me encanta. El Perú que amo y me lo llevo para siempre en mi corazón. Sí. Bueno, pues, pero tú vas a seguir por allá, me tienes que esperar porque yo quiero visitar tu casa y quiero disfrutar de esos lindos paisajes. Esa es mi casa. Esa es tu casa, bueno, hermosa. Es una casa alquilada, tengo que decir que es una casa alquilada. Ajá. Es una casa que yo la he arreglado. Hay mucha gente, otra cosa que quería comentar, mucha gente me dice, pero no entiendo, ¿por qué te gastas tanta plata en arreglar una casa que no es tuya? ¿Por qué tienes que arreglar el jardín de alguien que no es tuyo? Y digo, porque yo vivo ahí y yo, uh-huh, quiero estar sana. Y es una inversión, como si me voy a un psiquiatra y me da pastillas, no me hacen falta esas pastillas. Tengo mis pepitas de oro, que son mi casa, con ese cielo, con ese exterior maravilloso, pero por lo menos es una casa muy, 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 muy humilde en el sentido de que no tiene nada que ver con una casa con comodidades como en la ciudad. Pero tengo todas las comodidades que necesito y tengo todas las herramientas que he necesitado para este proceso. Todas mis plantas. Dime. ¿Tú crees, Monse, que este proceso te ha llevado a lo esencial, a valorar lo básico? ¿Sí? Sí. Extremadamente. Ese es el resumen. He vuelto a lo esencial y nunca, no quiere decir que me quede viviendo siempre así, pero es, fue, aunque suene dramático, aunque suene, bueno, estamos en una... No importa cómo suene, nadie está juzgando. Es un nacer y es un morir, yo me morí ahí y volví a nacer, entonces tengo que, para mí es sagrado de verdad, y esa casa, cosita, ir haciéndola en ese proceso, con tanto amor... A mí, que era lo que necesitaba, ¿no? Tanto amor, por tanto respeto a ese proceso, granito a granito, luchando día a día, me ha enseñado, bueno, a proyectar también hacia otras personas, en sus casas, lo importante que es cuidar de su cuerpo físico, de su vehículo, ¿no? Cuidar de su energía, cuidar de su entorno. Y el entorno no solamente es lo tangible, lo que tú ves, son estas, los olores, la iluminación, no hablo de lujos, justamente hablo de todo lo contrario a lujos. Yo me acuerdo que cuando llegué, o sea, es que no funcionaba nada, no había cocina, tuve que hacer la cocina, no había lavado, o sea, no había nada. Yo lavaba ropa a mano en las primeras semanas, llevaba la lavandería, yo caminaba, no tenía carro. O sea, yo digo, ¿qué he hecho con mi vida? Lloraba porque yo decidí volverme loca en ese sentido, porque no tenía por qué haberlo hecho. O sea, lo hice, lo elegí hacer así para sentir la importancia de lo esencial. Yo me acuerdo que subía caminando al cerro de mi casa, luego me compré la moto y tal, pero hasta que llegué no tenía forma de cómo hacer las cosas, de cómo conocer los sitios, es un proceso también, ¿no? Subía, me acuerdo que era la altura todavía me afectaba un poquito, subía así, me paraba y me ponía a llorar, miraba el cielo y era negro, negro, con unas estrellas brillantes que
estar así encima, y yo tenía que dar solo gracias. Y te lo digo, que te lo cuento así, lo recuerdo y me emociono y lo debería escribir, ¿no? Lo que te digo. Eso me ha hecho expandir, me ha hecho sacar una expansión de una Montserrat que, aunque luego ya sanes y cures y todo, esa expansión energética, si la quieres llamar, no vuelve nunca a hacerse chiquita. Es más y más y más. Y es hacerlo con mucha, mucha valentía, mucho dolor, sabiendo, por eso también me gustaría inspirar a esto, ¿no? Sabiendo que eso es súper necesario, no es masoquista, es recontra necesario conectar con el dolor y romperte en mil pedazos. Y seguir adelante. Mira, Go On es mi empresa, yo soy Go On, siempre lo he sido y sigo para adelante, Go On. Es verdad, qué bonito, wow. Mira, yo estoy tan feliz de que estés diciendo todas estas cosas porque estoy segurísimo, o sea, certeza absoluta de que esto está llegando a las personas que tienen que llegar y les está llegando a donde les tiene que llegar. Y me encanta poder compartir y poder ser parte de este, poder ser este chacarruna que me dijeron por ahí, poder ser ese puente que conecte entre gente tan maravillosa como tú, con gente tan maravillosa que está esperando recibir estos testimonios y estos mensajes. Qué bueno. Yo me pongo ahorita, me viene la idea de ponerme en la postura de alguien que de repente no entiende muy bien de lo que estamos hablando y está cuestionándose un poquito las cosas, y me animo a preguntarte, si yo estoy empezando a cuestionarme cosas y estoy en el inicio de este proceso, de este despertar, de este tomar conciencia, ¿qué consejo me darías? ¿Cómo podría yo comenzar este camino, seguir con este proceso? Bueno, normalmente, seguro tú conoces a Carl Jung, ¿no? Yo leo mucho, mucho, mucho Carl Jung. Claro que sí. Más hace años. Es un proceso para personas, que tú eres una de ellas, sensibles y tal, que de alguna manera llevan toda su vida en un recorrido personal, y de repente llega un día que hay algún tipo de evento que le hace tomar este tipo de decisión absolutamente extrema que yo tomé, que yo aconsejo que no lleguen a ese extremo, porque la fuerza y la valentía y muchas cosas más que tienes que sacar para salir de eso es tan dura, que me da un poco susto a veces aconsejarlo, ¿no? Es muy duro y hay gente, bueno, tienes que tener mucha, 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 no sé qué palabra utilizar, pero mucha resiliencia, por supuesto, ¿no? Pero mucha, más que valentía, o sea, o casi osadía, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso, bueno, si llegas, por supuesto, saber que eres bendecido, te juro que es bendecido por haber llegado a eso, porque es el caer al más fondo para empezar a subir, nada más. Y que en ese proceso, que no es recto, como también todos sabemos que es curvoso y sube y baja, y es así, sí. Es conocer que el proceso es eso, y tener el pleno conocimiento de eso es muy importante, porque yo aconsejo que se tiren a hacerlo adelante, que no tengan miedo, que suena muy típico, no tengas miedo, de verdad, ese miedo es un monstruito, así de chiquito, que tú lo ves muy, 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 muy grande, te hagas amigo de ese miedo. Yo, ¿verdad? Dime. Que solo está aquí. Totalmente. No es real. Es más, ese miedo es un maestro enorme, porque cuando lo vas, yo también digo, pues imagínate que si tienes ese miedo, haz cositas que te den miedo, siempre aconsejo, ¿no? Haz cositas que te den miedo, porque ese pequeñito miedo que es que tú lo ves así de grande, va a llegar un momento en el que tú miras para atrás y dices, yo no me lo puedo creer, a dónde he llegado, lo que he hecho, eso no. Entonces, ¿qué pasa? Que al darte cuenta de que has superado esos miedos, te da la confianza para saber que realmente está aquí. Y otro más, y cada vez más, y lo vas salvando todo. Y otra cosa muy importante es, siempre, siempre, cuando tú sabes, que no quiero ponerme escéptica, ni lo contrario, ¿no?
hay gente que es muy escéptica, que no creen en mucha gente, que en momentos así, ahí es cuando le da la vida para que confíe, porque no es todo lo que ves lo que existe. O sea, tienes que saber realmente de que, sí, está bien, ¿vale? Si tú quieres ser escéptico, sé escéptico. Tienes que, no sé, tienes que creer solamente en la pura ciencia. Tienes... Ok, la vida, sinceramente, te va a dar algún tipo de experiencia para que realmente entiendas que no puedes ser 100% escéptico en la... No puedes, porque nosotros no conocemos nada de lo que hay más allá de, este, de esta materia, que este vehículo que tenemos, de piernas, brazos y ojos. Claro. Absolutamente no. Y yo sí creo que si tú confías en que eres mucho más que eso, aunque no lo entiendas, o sea, te va a dar tantas, te van a venir tantas otras informaciones que te van a hacer entender y ser más valiente, gracias, y confiar en que tienes que ser muy valiente y tienes que ser muy, perdón, tienes que confiar muchísimo en la vida para que sigas siendo adelante. Si tú te quedas, no sigues adelante, ¿y qué pasa? Te enfermas, porque el no seguir adelante te estanca. Mira, la filosofía china es, eso dice, ¿no? Que cuando no hay movimiento, hay estancamiento. Y cuando hay estancamiento, hay putrefacción, es como la humedad. Viene la humedad. En la filosofía china se habla mucho de los elementos y de la humedad y de las energías. En esa humedad es donde vienen las células raras que se convierten en esas cosas que no queremos hablar, donde el cuerpo ya empieza a querer... Mira, los chinos dicen que no existe la enfermedad. ¿Sabes cómo le llaman a la enfermedad? Estado adaptativo de la salud. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo recibe una serie de pensamientos y emociones que hacen... Tu cuerpo está totalmente, perfectamente diseñado para curarse solito. Es una máquina perfecta. Nosotros somos los que modificamos el físico, nuestra biomecánica con nuestras posturas, el energético con nuestros pensamientos, y el biológico, que es la respiración. Nosotros mismos nos estancamos nuestra energía. Entonces, en la vida lo mismo. Cuando te ocurren eventos, te ocurren cosas, tienes que creer de que tú no lo puedes entender todo y tienes que seguir para adelante y con mucha valentía y sobre todo con mucha paciencia, perseverancia, lo que dije, ¿no? Paciencia, perseverancia y pasión. Y esas tres P's a mí no me fallan. Y hay otras dos letras que uso bastante, que es la D y las dos D's, dolor y deseo, que es, pucha, me duele hacer esto, por ejemplo, no sé, poniéndonos un poco más banales con el cuerpo físico, pues pucha, quiero que tener un cuerpo físico, así, asá, la tablet, ¿no? Tienes que pasar unos dolores. ¿Qué prefieres? ¿Dolor? ¿Tienes un deseo? Entonces, si tú quieres realmente tener eso, cuando te vayas a alimentar con comida chatarra, con tal, vas a decir, bueno, yo tengo este objetivo. Ajá. Dolor, deseo. Claro, entonces, prefiero pasar este dolor de no comerme esta basura que para llegar a mis objetivos, ¿no? O... Bueno, es un ejemplo banal, pero para que me entienda todo el mundo, ¿no? Los escépticos también. Claro, entonces, es muy importante, yo aconsejo que no quieran entenderlo todo, que entiendan, eso sí, que la vida es llena de subidas y bajadas y que lo más bajo es cuando justamente te va a venir algo alucinante. Si tú te dejas, te va a venir todas las herramientas que necesitas en ese momento para salir de esa horrible situación. Y el mantra que siempre digo, ¿no? Que es como no hay mal que por bien no venga, pero es bendigo el bien que tiene esta situación, aunque ahora no la entienda. Siempre diré eso a alguien que... con un cáncer que nadie lo esperaba y no sabemos por qué pasan estas cosas, pero hay que seguir para adelante. Y ella está siguiendo para adelante. Y hay otra que digo siempre, que nada de lo que es humano nos es ajeno. O sea, todo nos puede pasar, no somos ajenos a todas las cosas. Y ahorita, doy gracias todo el tiempo, en las noches sobre todo, de todo lo que tengo, lo que me sucede, para estar en esa frecuencia que no me deje caer a la, a la,
a la más baja, ¿no? Eso es, sí. Animo a que crean una palabra que puedo, una palabra que puedo tomar de lo que nos dices, que me queda como mensaje, además de toda la sabiduría que has compartido con nosotros, es confía. Sí, confía. Bien. Y creo, sobre todo en estos tiempos tan complejos, ¿verdad, Monse? Que uno a veces se ve perdido, es confiar y confiar en que las cosas, aunque parezcan difíciles, están ahí por algo. Y como conversaba con una amiga hace días, las personas más duras y más complejas que nos llegan son los maestros más grandes que nos van a tocar. Hay que darles gracias. Totalmente. Porque es el personal trainer. que te da. Y si no, tú te quedas ahí, bueno, todo. No sales a la zona inicial, no sales, te quedas, tienes que entrenarte en el barrillo, en el piso firme, es eso. Y yo creo que además a mí me gusta un poco también eso, a veces buscamos, ¿no? A mí también me decían en casa, es que a ti te gustan los caminos difíciles siempre, pero ¿por qué te gustan los caminos difíciles? Pues yo no sé, pero mi alma creo que me reta siempre. Y como realmente sí estoy segurísima de que somos un vehículo nomás, hay gente escéptica, lo respeto, claro. Pero yo sé que somos muchísimo más que este cuerpito. Yo también creo. Absolutamente. Entonces hay que seguir nomás en este vehículo, al siguiente. Y creo que todo lo que tú vayas trabajando en esta vida, te ayuda a ti mismo a tener esa confianza, ¿no? Porque si no la trabajas, o sea, nunca vas a confiar, pero de ti mismo. O sea, el primero que tienes que confiar es en ti mismo, pues, en ti. Totalmente. Porque al final, como siempre comentan, adentro de nosotros mismos, nuestra esencia, nuestra alma, a lo que decimos intuición, es la que realmente sabe. Y el que está acá, el ego, los egos, son los que nos hacen dudar y los que nos tiran un poco para abajo a veces. Y el miedo. Claro, y el miedo, totalmente. Monse, se nos acaba el tiempo otra vez. Esa es la parte fea de las entrevistas, cuando ya el tiempo se va acabando. Qué pena. No, mucha alegría y mucha gratitud, Monse, porque de verdad, gracias por todo lo que has compartido. Yo estoy seguro que está llegando es el agua o la semilla correcta, la semilla al agua o al terreno correcto. De diseño poco hemos hablado, pero así es. No, y justo pensaba en eso ahora, ¿sabes? Y decía, sí, pues, es diseño para sanar, pero las personas que ven esto somos diseñadores, somos creativos. Entonces, es importante ver y entender que para poder sanar a través de nuestro trabajo, como lo he repetido, primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos, ver nuestras sombras, trabajar estas sombras, y este proceso solito va a fluir y nuestro trabajo inevitablemente va a cambiar, porque acaba siendo un reflejo de lo que somos adentro. No, y también lo que transmitimos nosotros, o sea, yo siempre digo, y a ver si me duran el tiempo, es cuando tú intervienes una casa, intervienes el espacio habitable de una persona, yo pienso que no solamente, y mi objetivo es no solamente intervenir su espacio, sino intervenir en su vida y de verdad. Y gracias a Dios tengo siempre el buen feedback de ellos que me dicen, yo no pienso igual para nada de cómo pensaba antes de contratarte. Y digo, gracias, muchas gracias. Para mí es otra parte del pago, no solamente el económico. Qué lindo. Monse, acaban de... Bueno, están poniendo comentarios muy hermosos. Sí, no, Good Vega Design. Good Vega Design está poniendo cosas muy lindas, Carla. Pero acaba de decir algo muy bonito. Dice, hoy habéis diseñado muchos de nuestros interiores. Qué lindo, ¿no? Gracias. Sí, no he leído nada porque no veo nada. Por ahí Carla, desde aquí, desde Florida, dice, muchas gracias por todo lo que ambos comparten. Un beso para ti. Karina dice, sí, confía, siempre me repito eso. Brani dice,
es la confianza de Dios en naturaleza y en uno mismo. Steve dice, qué linda charla, me encantó. Ekman Design pregunta, ¿cuánto tiempo tomas para meditar? ¿Qué podrías decirle ahí? Pues, ¿sabes qué? Lo que comentaba rapidito antes, medito casi todo el tiempo en el valle, porque cada rato, o sea, cada rato, lo que te digo, veo la montaña y me quedo así, en vez de tener teléfonos o televisiones, es mi ventana. Entonces, medito ahí, obligado, que no es que me obligue nadie, sino yo, ya es como lavarse los dientes, es en las mañanas, hago yoga, pilates, día yoga, otro día pilates, y hago mi meditación. Y en las noches, ahora estoy haciendo una meditación que se llama Sopurg, que es 11 veces una repetición hermosa, que la estoy haciendo con unas amigas también. Qué y bonito. Me quedo dormida, la recomiendo, Sopurg se llama. Sopurg, muy bien. Ahí para acabar con los comentarios, por ahí dice Marielba, qué linda qué entrevista tan reveladora, Jesús, qué bonito. Le Deseng dice, eres hermosa Moon, extrañaba estar aquí, dice Rinat. Samir Rinat, que siempre estaba con nosotros en Diseño en Cuarentena, qué bonito, gracias por estar aquí. Agapantos Perú dice, gracias Montserrat por estas enseñanzas en este momento, en este comienzo del año. Berni dice, conversar con Moon en persona es genial, siempre se me fue, a ver, vamos. Ay, se me fue, se movió todo. Siempre transmite muchas cosas, Brani. Sí. Por acá dice, Lau Muñoz, son lo máximo, un beso Lau, un beso Carlita. Tenemos que irnos ya. ¿Cómo se llama la meditación para la noche? Pregunta Marielba. Sopurg. Bueno, la puedes dar en el día. S-O, espacio, P-U-R-K, Sopurg. Es una meditación... Sopurg. La recomiendo en inglés, porque en sánscrito es un poco más... Es hermosa, hermosa, hermosa. Pues perfecto. Acá me tienes de madrugada, dice Wood Vega Design. Gracias por estar con nosotros. Sí, venga. Qué bonito. Montse, querida. Querido gracias. Jesús, gracias. Te veo. Te abrazo enorme. Yo también. De mi alma a tu alma, de mi corazón a tu corazón, de mi cuerpo a tu cuerpo. Todo, todo, todo. Y de mi mente a mi mente. Gracias, hermosa. Chao. Te amo. Chao, Jesús. Chao, chao, chao. Gracias. Un gusto. Mil gracias por todo. Chao, chao. A ti. Chao, chao. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy a Diseño para Sanar. Espero que esta entrevista los haya ayudado a sanar o a conectarse con ustedes mismos, con su interior y a entender, pues, algunas cosas, ¿no? Que de repente les tocaba entender hoy a través de Montserrat y yo en nuestros cuerpos físicos, en esta vida y en esta dimensión y en esta realidad. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con un gran invitado. Voy a publicar mañana todos los detalles. Y nos vemos todos los martes, pues, ¿no? Que ya es un compromiso que tenemos aquí con todos ustedes, para poder simplemente conectar y poder inspirar. Gracias a todos, siéntanse libres de escribir los que lo sientan, a ver qué dicen, y nada, todo lo mejor. Hermosa entrevista, Jesús, mil gracias, me ayudó mucho, me voy contigo a visitar. ¡Qué lindo! Vámonos a Cusco todos, me encanta, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un beso a todos. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la semana que viene en Diseño para Sanar. Feliz semana y feliz fin de semana. Mediten, tómense su tiempo para conectarse, desconectarse de la tecnología y conectarse con ustedes mismos a través de la naturaleza, que ayuda mucho. ¿Okay? Busquen su momento, busquen su espacio y estoy seguro que las cosas van a fluir. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para que Dios o el universo hagan el suyo. Así que, así es. Gracias, María Hermosa. Te amo también. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Hoy luna nueva, es verdad. Disfrutemos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.